Capítulo 1. La entrada en el sendero. Las grandes incógnitas de todos los tiempos, precursoras de verdades eternas, están latentes en el ánimo de los discípulos espirituales del mundo, y son, sin duda, el aliciente de sus vidas anhelantes que les impulsa, venciendo la inercia casi total que aflige a la mayoría de los miembros de la gran familia humana, hacia metas cada vez más elevadas. Tales metas van surgiendo ante sí, en forma natural y espontánea, dotándoles sin embargo, de un peculiar tipo de visión superior, que les va indicando subjetivamente determinados objetivos a realizar en el ámbito social donde se hallen inmersos. Se trata en realidad, de ciertos contactos causales que fueron establecidos quizás en alejadas épocas planetarias, entre el alma del discípulo, y el ángel solar o yo superior, que guía su vida y su destino, en los tres mundos de la evolución humana. Tales contactos no dependen, por lo tanto, de la edad física del discípulo en una encarnación determinada, sino del vago recuerdo de las experiencias de contacto que se trae del pasado, y que día a día va siendo intensificado. De ahí, que no hay una edad física definida en la evolución espiritual del discípulo, o en el de aquellos acontecimientos clave mediante los cuales el discípulo se siente proyectado hacia la meta de luz de un ashrama, y puede ponerse en contacto con el maestro que ha de llevarle a la iniciación. De mí, solo puedo decir, y lo hago muy honestamente, que desde niño, viví siempre con ciertas preocupaciones, ajenas por completo al concepto edad física. Pasar cantidades de tiempo preguntándome, a veces dentro de una gran crisis de valores internos, por el significado de la vida y de la muerte, del dolor y de la enfermedad en la vida de los seres humanos, y el porqué de los acontecimientos externos, familiares y sociales, no son evidentemente cosas de niños, pero yo he sido consciente en mí mismo, de que hay niños que presagian, ya en su más tierna edad, las cosas inmortales que pasan corrientemente desapercibidas por las personas adultas, más preocupadas por sus problemas personales, que por descubrir verdades eternas, o comprender las razones subjetivas que motivan o producen los acontecimientos externos. No hay, por tanto, una justificación del término edad para tratar de comprender ciertos hechos que tienen lugar en el seno de nuestra vieja y venerable tierra. Un niño y un viejo, de acuerdo con la comprensión esotérica, pueden estar muy distanciados entre sí, en lo que respecta a conocimiento espiritual. Un niño en edad física, puede contener en sí, como precioso estuche de una acrisolada experiencia espiritual, preciosos conocimientos ocultos. Un viejo puede ser la antítesis de la experiencia espiritual, y comportarse como un niño, sin madurez ni experiencia, y con todos los defectos de egoísmo y de tiranización que acompañan al niño corriente mientras está evolucionando en las áreas sociales del mundo y va haciéndose hombre. Estoy muy satisfecho, por tanto, de haber sido más hombre que niño durante el curso de mi actual existencia kármica, de haber sido más ingenuo e inocente que los demás niños de mi edad, y de haber sufrido mucho, por causa de mi propia inadaptación social, en el seno de mi hogar, en la escuela donde recibí mi primera enseñanza, y, más adelante, en las relaciones con el sexo opuesto. Mi timidez, producto de mi propia inocencia, más que de un defecto psicológico, me mantuvo alejado hasta mucho más adelante, de las llamadas aficiones juveniles, y no pasé, debido a ello, por aquellas tremendas crisis emocionales y físicas que acompañan corrientemente al desarrollo psicológico que va de la niñez a la adolescencia. Viendo ahora mi pasado con entera impersonalidad, veo que no pasé por la adolescencia. Así, el paso del niño al hombre, no tuvo una fase intermedia.
Sin embargo, pese a las razones espirituales que marcaron este hecho, he de confesar que, aun en futuras etapas de mi desarrollo místico, noté frecuentemente dentro de mi ser psicológico, el vacío que yo le había impuesto a la naturaleza, en lo que respecta al concepto de adolescencia y pubertad. Pero, dejando de lado estas consideraciones, debo admitir y hacer prevalecer, para los futuros discípulos espirituales, las ventajas de la inocencia juvenil, por encima de las experiencias realizadas por aquellos que en su adolescencia se comportan ya como adultos consumados. Por ejemplo, cuando aún no había cumplido los 13 años, sabía ya por experiencia directa que el alma es independiente de sus cuerpos de expresión, y que esta comprensión constituye la primera gran experiencia de vida mística o espiritual que ha de enfrentar el discípulo. Un enviado del maestro me hizo consciente de esta gran verdad cuando, utilizando el conocimiento de ciertas leyes ocultas, me arrebató del cuerpo físico, me conminó a contemplar en el lecho, a mi cuerpo dormido, y me gratificó luego, con mi primer viaje astral. Más adelante, el mismo enviado celeste, con el cual me une la más sincera y fraternal amistad, me hizo consciente de los vehículos astral y mental, mediante la utilización de experiencias más importantes, vividas a sí mismo fuera del cuerpo físico, y en plena posesión de mi conciencia cerebral.